Lo busqué por todos lados, Jenger. Lo llamé muchas veces. Y no aparece. No. Hice todo para que fuera feliz conmigo, Jenger. Pero lo arruiné, fue mi culpa. Le dije que iba a estar en casa. Pero cuando él me vio vestida así, en casa de alguien más, lo malinterpretó todo. Se fue y no me dejó explicarle. No sabes lo mal que me siento. Temo que no es solo eso. El señor Yaman pensó que usted había estado actuando muy extraña. Descubrió algunas mentiras suyas. Pensó que tenía un problema y estaba preocupado por no saber. No dije nada para no arruinar su sorpresa. Comenzó a tener sospechas y por eso la siguió. ¿Quién sabe qué fue lo que pensó? Y llorará aún más. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Estás haciendo que me preocupe? ¿Pasó algo malo? La sorpresa que le preparé se arruinó por completo. Él malinterpretó todo. No contesta mis llamadas. Ay, qué mala noticia. Por favor, no estés triste. Todo se arreglará. Tranquila. Estoy impactada. Ella finge que apoya a ambos lados. Es mala, Sisek. Es una persona mala. Seguro echará a Seher de la mansión en tan solo 2 días. Pero no sé si es suficiente para ella. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a decir la verdad a Yaman? No lo he decidido. Lo único que sí sé
es que debemos tener cuidado con esa maldita víbora. Es muy peligrosa. No confíes en ella. Ten mucho cuidado.